Muy buenas amigos de YouTube, ¿qué tal? Aquí Raúl SGM7 de Gamer comentando en el 25º capítulo de la serie del juego de Far Cry 6. Bueno amigos, nuevo capítulo que os traigo de la serie cooperativa acompañado de mi compañero y mi gran amigo Spider-Gri. ¿Qué tal David, compañero? Bueno, Juan, te tengo aquí, chales, un nuevo vídeo de la serie cooperativa de Far Cry 6 en el Gran Trabul, capítulo número 95 de esta grandísima serie. ¿Qué tal, chavales? ¿Qué tal? Buenas a todos, ¿qué tal? Bueno amigos, nuevo capítulo que os traemos de nuestra serie cooperativa y lo primero que muchísimas gracias porque en el 24º capítulo ni más ni menos que lo retamos a 2 likes, solamente faltaban 8 likes más y hubiésemos llegado a los 10 likes. Y hoy domingo 10 de marzo vais a tener amigos el 25º capítulo de nuestra serie cooperativa en mi canal de YouTube, en el cual amigos os voy a hacer un breve resumen de lo que hicimos. Matamos a McKay en el cual se nos bugueó totalmente el 23º capítulo, en la parte que íbamos a matar a McKay. En este caso lo matamos y bueno, teníamos dos opciones, dejarle con vida o matarle. En este caso le matamos, así que en este caso nos cambió totalmente las cosas. Después hicimos una misión de Talia en el cual teníamos que salvar a 7 prisioneros, en el cual tuvimos la primera F nada más comenzar porque se supone que los guardias mataron a todos los prisioneros y a la segunda fue la vencida, pudimos salvar a todos los prisioneros. Así que luego teníamos que hackear un servidor en el cual lo hackeamos perfectamente. Y desde ahí pues ya finalizamos el capítulo. Así que hoy amigos en el 25º capítulo pues tenemos que hacer... Bueno, en este caso tenemos las 7 misiones. Pero en este caso vamos a hacer una misión de Talia Benavidez, ¿vale? Que es la siguiente que vamos a hacer. Y va a ser esta misión, ¿vale? Saca a Matías de la Academia de los Verdaderos Yaranos antes de que le laven el cerebro. Objetivo principal, habla con Talia. Así que vamos a salir ya del zoológico. ¿Y dónde está Talia? Síguelo. Yo a ver si puedo bajarme por aquí arriba, Espérate, voy a llamar al coche. Vale, cuidado de los enemigos. Nada más comenzar, vale, pasan de nosotros. El coche está justo aquí. Escucha, que está mandando mientras ya a la coche y te pone la torreta, pero imagínate que para que yo pueda disparar. Que ponga la torreta. Sí, para que yo pueda disparar, para que acaso viene mucha gente, para algún episodio que nos toque. Bueno, espérate que voy a hacer un pequeño cambio. Yo me meto en el coche igual. Vale, un momento. No sé cuál ponerle. Voy a poner esta. Vale, a ver si te puedes subirte ya a la torreta. Cuidado, que tenemos un enemigo detrás. Fuera. Voy a ver un momento. Te puedes subir a la torreta ya, Sí, esta sí, vamos a ver cómo disparar esta vez. Dice que lanza veneno o algo así. ¿Cómo? Ah, sí, lanza veneno. Lanza veneno, Este chulo. Vale, pues nos vamos al punto donde tenemos que ir. Vale, vamos a ir rápido, ¿vale? Y en este caso, por probar la de veneno, a ver cómo es. Yo creo que la de veneno quitará mucha vida, digo yo, ¿no? Eso pienso yo. No sé. Bueno, a por todas, así que vamos a ver. Vale, vamos a ver a Talia. Sí es de historia, pero... Yo no entiendo una cosa, ¿por qué cada vez que pasan los enemigos estos, por qué nos ven? ¿Por qué se ponen a pitar? No tengo ni idea. Que es la pregunta del millón, porque mira, ¿ves? Es que cada vez que los vemos, siempre nos tienen que pitar. Vale, me acabo de saltar la salida. Bueno, vamos a por todas, así que queda nada, estamos llegando ya
al punto donde tenemos que ir, ¿vale? Que es bueno que ya estamos llegando. Y a ver qué pasa ahora. Me acabo de meter con el coche dentro, ¿en serio? Me estrella. Vale, pues tenemos un pequeño problema, que acabo de encallar el coche. Vale, vamos a hablar con Talia. Se nos pone el personaje en tercera persona. Ahí está Talia. Y vamos a ver. Vale, pues vamos a aceptar, aceptar y seguir. Que Marquesa acabe con él. Vale, pues rescata al doctor Matías Alonso. Talia me ha pedido que lo saque de la escuela de lavado de cerebros de María. Una escuela de lavado de cerebros. ¿En serio? Vale, a ver si puedo salir de aquí, a ver si puedo salir de aquí. Vale, la pregunta de millón, ¿cómo le puedo encallar aquí el coche? Vale, creo que puedo, ¿eh? Vale, ya está, ya está, ya está. Vale, pues próxima parada, la escuela de lavado de cerebros. Va por todas, pues vamos a ver. No me puedes marcar dónde está, ¿no? No sé, a ver un momento a ver si deja. Se te deja. Sí, deja. Bueno, tengo que ir para atrás, ¿no? Es para atrás, sí, es para atrás. Se está escuchando la radio, pero no sé cuál radio, qué música será. Ni idea. Bueno, vamos a salir ya de aquí. ¿No te has puesto la torreta ahora que lo digo? Pues aquí tenemos aquí un camioncito de estos. Vale, vamos bien. Ya por todas. Bueno, recordad amigos, el próximo fin de semana, no sé si vais a tener capítulo de nuestra serie cooperativa de Far Cry 6. Lo digo para que lo sepáis. Así que ya tendré capítulo de Far Cry 6, si todo va bien, en la semana del sábado 23 de marzo, domingo 24 de marzo. No se sabe, Eso antes sí que pero lo no tengo ni diremos. puta ni idea. Así que ya lo digo para que lo sepáis. Vale, vamos a ver si podemos rescatar al doctor Matías Alonso. Así que se supone que se encuentra en una escuela de lavado de cerebros. Así que no sé yo, pero esto pinta mal rollo, ¿eh? Puesto. Nos tenemos que bajar. Lo matamos. Nos tenemos que bajar porque hay un puesto. Así que tenemos que liberar el puesto. Me voy a sacar el franco. Vale, punto de control. Este de diamante, vale. Espérate, este voy a lavar de un tiro a la cabeza. ¿Sí, no? ¿Sí, no? ¿En serio? Me vas a tirar una granada, crack, en serio. Venga, fuera. Y vamos a ver, ¿y el cartel dónde está? Ahora que lo digo yo, quiero que el cartel esté aquí. Bueno, me acaba de lanzar una granada, di que sí. No, aquí está el cartel. Bueno, nos agarra. Bueno, espérate que vienen más enemigos. Creo que hay uno con veneno, di que sí. Fuera. Ahora el Ah, el cartel. cartel es aquí. Espera, 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 esto soy yo, cartel. Venga, fuera. Pues nos hemos quitado de en medio un puesto de control.
que ya es totalmente nuestro, así que ya lo tenemos. Vale, pues hemos liberado un puesto de control. El coche está justo aquí. Vale, nos subimos a nuestro coche. Llave del puesto de control este de diamante. Estás en la torreta ya, ¿no? Sí. Vale, pues continuamos el camino. Entonces aquí un camión, pasamos. Lo tenemos a 300 metros, vale. Está aquí. Este es el 90 armas. Nivel 9. Academia de los verdaderos yaranos. Cuidado aquí, ¿eh? Cuidado aquí, que aquí no me fío. ¿Cómo? Mete coche aquí dentro, que no tienes la, que no tienes la torreta contra estos. Ahora vas a jugarla, mete coche aquí dentro. Pues espérate. El ejército. Pues estaban muertos. Una cosa. Te dejo que conduzcas esta vez. Vete donde estoy yo. Sí, sí, sí. Súbete, que ya establecí la torreta. Vale, voy creciendo, Ostras, pues espérate que esto no me gusta, ¿Nos están apuntando? ¿En serio? Debo atravesar el bloqueo y llegar con Matías. Te digo que el coche tiene un tiene una cosa con bloqueo, What? ¿Qué ha pasado? ¿Te la acabas de pegar con el bordillo, en serio? Vale, pero se elimina a todos. Ahora, qué guapo la metra. Qué guapa la esta, Perfecto, me acabo de quedar sin munición. Ya, estos están blindados, ¿no? Lo siguiente. ¿Cómo? Bueno, acabo de venir un amigo. Bueno, un amigo. Tenemos un avión, que cojonudo. Vale, hay que entrar dentro. ¿Cómo coño se entra? Por el otro lado. A ver si lo que entra por aquí. Vale, sí, hay que entrar por aquí. Que me quemo. Vale, vente por aquí. Estoy viendo yo por aquí. Espera. Creo que ya sé por dónde se tiene que entrar. A lo mejor habrá que subir a lo mejor habrá aquí por arriba. Pues sí, aquí por arriba. Sí, aquí por aquí. Vamos a ver. Pues es justo aquí, así que vamos a ver qué pasa. Matías Alonso, le hemos encontrado. Bueno, ahora tenemos que ir al otro edificio. Encuentra un botiquín. Matías dijo que hay uno en una clínica cercana. Estoy buscando un botiquín naranja. Vale, David, ¿dónde vas? David, ¿dónde vas? A ver, el coche ahí. ¿Ahora te das cuenta? No, que no me da cuenta. Tío, es que te lo digo porque como te vas por ahí, digo... Vale, súbete esta vez toda la torreta. Vale. Vale, pues vamos a la que está aquí al lado. Que está justo aquí. Vale, pues es esto. No, pero sigue tú para adelante, y me espérate que lo tengo que reparar. Ah, vale, está reparando. Vale, voy a seguir para adelante. Vale, es aquí. Vale, hay gente.
Bueno, tenemos un lanzallamas, he escuchado. ¿Me pone lanzallamas? Pues sí. Fuera. Fuera. Pues sí, hay uno con una con un lanzallamas, fuera el de lanzallamas. Botiquín naranja. Pues ya, este es el botiquín naranja. Pues sí, de primeras. Es donde yo estoy completado. No he No. completado. Pero me llevo estos aquí, el tonto. Ahora, ha conseguido una nueva arma. ¿Qué arma? No veo un fusil. ¿Dónde la has conseguido? Ahora mismo me lo han dado ahora mismo. No sé por qué. Me llevo mejor este coche. ¿Me llevo este coche? Este coche Hay que grande. regresar al objetivo. Venga, nos lo llevamos. Este coche mola. Vale, pues vamos a volver con Matías, ¿vale? Debo darme prisa, Matías, necesito el botiquín ahora mismo, pues vale. Bueno, mira, gente por aquí, hay gente por aquí. Sí, hay gente. Buenas tardes. Vale, pues vamos a dar prisa. ¿Dónde está? Aquí, ya se ha matado. Vale, perfecto. Pues vamos a regresar con Matías. Le vamos a dar el botiquín que lo necesitará ahora mismo, ¿vale? Y vamos a explorar un momentillo esto, a ver cómo es. Bueno, no está mal, parece como un centro de esto, pero vale. Pues nada, regresamos con Matías. Aquí está operando, ¿vale? Le dejamos el botiquín. Y tenemos que proteger a Matías. Perfecto. Vale, 100%. Defiende la academia. Debo acabar con los militares que atacan el edificio. Bueno, que hay francotiradores. Ah, Francotirador fuera. he conseguido la meteora. He conseguido la meteora. La he conseguido. Joder, qué suerte. El Fokker 5. Ni tan mal. Fuera de la torreta. Pues que vengan, a mí me da igual. Cuidado que nos lanzan granadas, cuidado. Madre mía, espera que no toquen mucho a Matías, que si no, adiós, muy buenas. Oye, la canción no está nada mal, ¿eh? Está. Por el otro lado. Viene por aquí. Vale, perfecto. Va a venir por el otro lado también, ¿eh? Está viniendo por el otro lado, ¿eh? Vale, perfecto, uno fuera. Se acaba de sacar un blinda, un para protegerse, ¿en serio? Vale, vete por ahí. Joder, está viniendo desde el otro lado también. Está también viniendo del otro lado. Me quedé lleno otra vez, todo el otro lado. Yo me quedo en el otro lado, ¿eh? Pero es que no sé dónde están viniendo. ¿Me acaba de ver? Dice que arriba está, pero ¿cómo que arriba? Yo arriba no veo nada. Vale, ¿dónde estará? Porque no le veo, dice que está arriba. Y arriba no puede estar arriba. Guapo, necesita ayuda. Vale, defendemos esta zona. Fuera. Fuera. Guapo va a morir no tardando. Bueno, es que se saca. Claro, se saca el chaleco. Perfecto. Son de los blindados, digo que sí.
Uno fuera. Ah, que estás tú ahí, que te estoy viendo, ¿no? Sí, sí. ¿Estás tú donde la entrada por casualidad? Sí, estoy aquí, sí. ¡Helicuétano! Dice que va a venir un helicuétano para acá, ¿eh? ¡Helicuétano! Potencia la habilidad con el helicóptero. Sí que puedo. ¡Ojo! Vale, pues ya estaría. Pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa ahora, ¿eh? Pues ni tan mal, hemos salvado a uno la vida, así que... Pues misión completada. Lo estoy viendo. Hay gente aquí, eh. Ah, sí, es verdad que tienes la ametralladora. Hostia, un perro, eh. Lanzajuguetes. Muerto una capitán, eh. Fuera todos. Vale, ahora nos acaba de salir una misión por la cara. Encuentra la máquina de lanzamiento de bolas de béisbol. Pues fuera los dos, ¿eh? Perfecto. Me acaba de salir una misión, ¿en serio? Vale, pues próxima misión la tenemos aquí al lado, así que vamos a ver si la podemos hacer, la de Philly. Pues ya solamente ya tenemos ciertas misiones, así que yo creo que si las hacemos, pues nada. No, tío, ¿cómo han visto? ¿Cómo te han visto? No sé. Vamos a ver. Bueno, ¿qué ha pasado? No, un tanque aquí. Mira un tanque. Bueno, un tanque, ¿verdad? Ojo, el tanque que nos va a hacer. David, no va a. No, 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 el coche, el coche. Ojo, ojo, el tanque, que el tanque nos tiene. Nos podemos morir por el tanque, ¿eh? Yo no digo nada. Cuidado, el tanque que nos tiene en el punto de mira. Nos tiene el tanque en el punto de mira, no veo nada. Está ahí el tanque, ¿no? Fuera del tanque, pero espérate que aquí no acaba la cosa. Nos acaba de salir el tanque. Yo no sé si no podemos escapar aquí. Cuidado porque... Bueno. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. El tanque nos tiene en el punto de mira. El tanque viene para acá. El tanque viene para acá. Cuidado porque el tanque viene para acá y nos tengo que mirar de aquí. Ojo, ojo que podemos morir. Yo no sé yo, eh. Ojo, uy. La puta tiene una muerte, Espérate, que nos tiene el tanque, que nos va a matar, eh. Nos va a freír el tanque, eh. Viene el tanque para acá. Muerto.
Te la has cargado. Uy, casi. No, 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 no está muerto, Cuidado al tanque. Te lo vas a jugar. A ver si Lo me peor es que sale. no podemos hacerle, no podemos hacerle nada al tanque, ¿Tienes otra Está habilidad? tocado, está tocadísimo el tanque, A ver, ¿tienes otra habilidad o no? No tengo, no tengo habilidad. Vale, pues yo tampoco, vale, pues nada, pues ahora No no tengo, no puedo tengo la hacer nada. habilidad. Me he muerto por aquí. Y el tanque no para de disparar, no para de a... Bueno, espérate, bueno, uy, ese casi llega por mí, El tanque se va a tocar, bueno, espérate, 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 que aquí no acaba la cosa, viene el tanque. Un arma nuevo, ha sido un arma nueva. Pero tú, déjame conseguir a mí también armas. Son los cofres estos, son los cofres. Tienes la trate atrás. ¿Dónde está? Sí. ¿El cofre dónde está? Aquí. Ah, mira, el cofre está aquí, mira. A ver si te dice, mira, ven. Aquí está. Mira, está aquí. Pues no. Está abierto yo. Claro, pero déjame a mí abrir también algo. Digo, claro, te has conseguido dos armas por la cara, digo yo, vamos. No, pero la meteora me la han dado. Yo la meteora no, yo no he cogido ningún cofre. Bueno, pues vamos a hacer la misión esta. Bola alta. Está marcada y no me sale el camino, macho. Ah, sí, ahora. Sí, ahora lo he marcado, así que... Nos han visto, pero nos da igual. Sí. Vale, pues vamos a ver cuánto llevamos de vídeo. Bueno, 27 minutos, David. Pues última misión. Pues sí, última misión. Última misión ya del capítulo, ¿vale? Nos quitamos un Vale. cartel de medio. Que ese es el que habíamos pasado antes y no los hemos quitado, así que. Y no lo hemos quitado, pues lo tengo que quitar. Se me ha sido ya a nivel 9, ¿eh? Pero Pues para sí. el castillo. No, es de cartel, otro cartel. A la No, ese izquierda. no. Pero ese es del aeropuerto, ese no. Ah. Esos son los carteles. Que me vea, me da igual. Son los carteles estos rojos. Espérate, vete para atrás. Nada, se me acaba de sobrecalentar el arma. No puedo hacer nada, se me acaba de sobrecalentar el arma. Ahora. Ahora sí, ahora sí. Un momento. Se No, me no. sobrecalienta el arma. El arte no muere. Te no muere, ¿Y si te acercas un poco más? Mira. Ahí está cofre ahí. Al nexo rojo. A ver qué arma te da. ¿Dónde? A ver. Espérate, mira. Mira, te sale aquí. Es una caja de suministro, mira. Espera, mátale. Mátale tú. No, tío. Vale, no, no revienta. Ah, la, 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 no revienta, no revienta, ¿Pero dónde está el este? Dentro de la subestación. Madre, ¡Ese he muerto, David ya está tío. muerto! ¡No más no le han avisado! ¿Y cómo has Ahí muerto? está. Me ha atropellado el camión de mierda. Joder, primero fue el tanque y ahora te matan. Mira, la mesa que cofre. Ahí está, ahí está. ¿Qué más te dan? Ah, La pues nada. escorpión. La escorpión es Son un las tipo de cofres. pistola automática. Vale, pues yo voy a abrir también más cofres para ver qué arma me dan. Jolín, primero te atropella un... Pero que te ha atropellado el El vehículo camión, el este. camión, el camión, el camión, el camión es grande. Jolín. Pero espérate, que ya he pedido ya una cosa ya. Bueno, yo voy en este coche mientras. Fuera. Vale, pues vamos a ver si podemos hacer la misión ya. Bueno, puesto de control aquí al lado, ¿eh? ¡Hostia!
Las ruedas se van pinchando, no eran negros O ahí. este diamante. Espérate que no tengo munición. Acá suena la alarma. No puedo reponer. En serio, qué falso, no puedo reponer. Se ha quedado yo. No puedo Ah, reponer. no, yo creo que quería hablar con vosotros otro día. No puedo reponer, no puedo reponer, qué bueno. Vale, pues vamos a liberar este puesto, que lo tengo justo aquí. Ya lo sé, vamos. Vale, el cartel ya sé dónde está. Me están matando, El tío. cartel fuera, ¿eh? La gente aquí, macho. La puerta me están Cartel matando, tío. ¿Cómo me fuera. están dando? Espera, espera, espera. Aguanta, espera, aguanta, aguanta. No la destruyas, que quiero hacer aquí una cosa. Espérate. Que ya está, que está aquí el cofre. Quiero ver qué hay, porque no sé qué hay. Fuera. Ah, necesitamos la llave, di que sí. Espérate que viene gente, ¿eh? Viene gente, viene gente. A ver qué ¿Y ha dónde matado. están? No tengo nada. Ah, detrás. Cuidado que viene una granada. Bueno. Vale. Fuera uno. Dios. Porque ya me he quitado ya el cartel ya y todo, así que... Tío. Pues segundo puesto que liberamos en este capítulo. Segundo puesto que liberamos ya. Vale, ¿y el coche dónde está? Ah, está aquí. No sé si viene en el buggy. He abierto el otro cofre y me han dado solamente pólvora. No han dado arma. Ya lo he visto. Me voy a ir yo en el bus. No, si vas a reaparecer ahora. No, bueno, porque voy detrás tuya. Estás muy lejos de tu compañero. Vuelve. No voy a volver porque mi compañero va a venir detrás mía. Así que vaya tontería. Hala, teletransportado. Vale, 400 metros. Y vamos a ver si encontramos la máquina de lanzamiento. Perdón. Vale, nos chocamos, perfecto. No sé ni cómo nos hemos chocado, así que... Vale, vamos por aquí. Y el campo se supone que es esto. Bueno. Y vais, se pone en todo el medio, di que sí. Pues aquí hay gente, David. Ya. Puedo reponer dentro de 10 segundos. Supremo listo. Tengo el supremo listo. Si no. Vale, ya está. Bueno, que viene aquí todo Dios. Bueno, la torreta, sí, hombre. Lucha o huye, bueno. No. Que había lanzado unos cohetes. ¿A dónde el speaker? Tarjeta de acceso. Menos helicuétano. Pues no vas a quitar el helicuétano de en medio. ¿Dónde vas, colega? Estás fuera. A ver, ¿dónde está? Encuentra la máquina de lanzamiento de bolas de béisbol. Debes encontrarlo tú también. Aquí al helicóptero. A ver si está aquí. Vamos. ¿Qué hace aquí un... uno con lanzacohetes? A ver si está aquí. Nada. Ahora dice que está aquí la máquina de lanzamiento de bolas de béisbol. A ver si va a estar aquí. Pues no sé. Debería estar de aquí. No tengo ni idea, ¿eh? Ah, no, está aquí dentro, está aquí dentro. Perfecto. Encu
Bueno, tanque de ¿Cómo izquierda. encuentra un caza del ejército para Philly? ¿Cómo? David, un caza del ejército. Yo me pido ir en este coche de aquí, ¿eh? ¿Cómo? Un puñetero, ¿caza en serio? No, no te pongas en el este, colega. David, creo que viene un tanque a por nosotros. Viene un señor tanque, yo no digo nada. Tanque a escasos metros. No sé si viene para el tanque. Uy, casi. A ver, un caza del ejército. Vamos a ver, vamos a ir a de 800 metros. Oh, no, no, 800 metros. David, a de 700 metros. Momento, voy. Hay uno que está, que ese que está a 700 metros. Ese. Bueno, nos estamos yendo. ¿Te acuerdas de esta parte? Sí. Pues aquí es donde tuvimos los problemas, ¿te acuerdas? Sí. ¿Te imaginas que tenemos que volver otra vez aquí? O sea, tendrás avioneta, Costa del ¿no? Mar, nivel 7. Y como tengamos que robar un caza del ejército, me parto. No, y encima en la parte donde te marcaba antes había antiaéreas. Bueno. Ahora en esta no. Se olvidan antiaéreas, adiós, muy buenas. Esta parte no me gusta para nada. Tengo que atrás por aquí. ¿Que por qué me voy por aquí? Sí. Bueno, aunque hay un avión de Ah. estos, ¿eh? Mira, Porque si hemos vamos llegado a la parte acortando. de. Hemos llegado hasta la ¡Hostias! parte de ¡Hostias! ¿Te la. acuerdas de esta parte? Hemos vuelto Donde otra vez, por segunda tiene vez, a que esta ser. parte. Por favor, espero que no la caguemos, porque como la caguemos aquí, estamos muertos. ¡Ah! Me da miedo que hay que robarlo. ¡Hasta luego! Revisa qué fue eso. Pues mira. Pues nada. Pues hay que robarlo. Sí, lo tenemos que robar. Lo tenemos que robar. Robamos un caza. No me jodas. Te ha subido. Sí. Próxima parada a entregar el avión a Philly. Un caza del ejército, di que sí. Vale, vamos a ver los controles. Ah, puedo utilizar la ametralladora vista de bombardero. Tiene bombardero esto, David. Hasta qué bueno. Tiene la ametralladora. Cambiar el arma del vehículo. También tiene cohetes. Tiene cohetes esto. Vale, con el triángulo. Cambio el arma de ametralladora o cohetes. Vamos a poner cohetes. Madre mía. Qué guapo, robamos, primero fue un tanque y ahora robamos un avión, ¿eh? Pues lanza de dos en dos el este. Vale, 500 metros, hacemos esta misión y finalizamos el capítulo. Vale, esta es la pista de aterrizaje ya, ¿no? Sí, está la pista de aterrizaje. No sé yo si voy a poder aparcar bien, aterrizar bien. Vale, vamos a ver qué tal. Bueno, de primeras. Y hay que meterlo dentro de este hangar. ¡Wow! ¡Qué guapo, eh! Robamos un caza, vale, y vamos a ver qué pasa ahora. Joder, ni tan mal el caza, ¿eh? Misión completada. Operación completada. Bola alta. Operación Justicia Montero. Habla con espada. ¿Ya os me he llegado al nivel 9?
Bueno, te dejará con espada, di que sí. Espérate. Y podemos ir a tener Laura por también por Antón García también podemos ir también por Antón García también podemos ir. Espérate, espérate. Espérate porque vamos a ver las próximas misiones que tenemos. Vale, porque me acaba de poner un icono del tema del wifi. Qué raro. No sé. Vale, vamos a ver. Misión que podemos hacer. Cuidado, ni... Hostia, nivel 10. Hoy acabaremos con José Castillo y recuperaremos nuestros hogares. Ojo, nivel 10, David. Cuidado esto, eh. Pero podemos ir a por igualmente. Tú, yo y el resto de los guerrilleros va... y tú, yo y el resto de los guerrilleros vamos a atacar la base aérea y a eliminar a José Castillo de una vez por todas. El oeste será nuestro. El oeste será nuestro de nuevo. Ahora con espada. Pues tenemos una misión especial. Así que para el próximo capítulo, amigos, vamos a ir ni más ni menos que a por José Castillo. Así que vamos a ver si podemos hacer esta misión porque es de nivel 10 y nosotros somos ahora mismo, Nivel pues de 9. nivel 8, nivel 9, pues no sé yo, ¿eh? Va a ser complicado, no, lo siguiente, pero... Pero no sé yo si podemos hacerlo, ¿eh? Yo creo que sí lo haremos, pero no sé. Llevo pues puede ser el cuadro. Por poder se puede, pero va a ser realmente complicado. Creo que voy a cambiar al final. Voy a poner al final la... Voy a hacer pequeño cambio. Voy a poner al final... Voy a poner al final los estos. Es que te digo una cosa. Si pongo la mansión es munición explosiva. Te Ya. digo para que lo sepas, las montadas tienen munición explosiva. Ahora, acabo de bloquear activos líquidos. No me gusta, me quedo con este. Vale, pues... Pues nada, pues por aquí yo creo que próxima misión que tenemos está justo aquí al lado. Nivel 10, vale, pues nivel 10 que es la de José Castillo, pues iremos a ni más ni menos que Aguas Lindas, David. Aguas lindas. Aguas Lindas, nivel 10. Y tenemos que aquí en Aguas Lindas quitarnos cosas de en medio, así que va a ser realmente complicado, ¿no? Lo siguiente. Pero bueno, yo creo que ya nos acercándonos ya poco a poco a Poder Poratón hacerlo. Castillo. Nos va a quitar, espérate, aquí hay otra misión, ¿vale? Radio Libertad de bicho, ¿vale? Que habrá que hacerla, eso sí, que se encuentra. Bueno, es que ir hasta aquí, pues, ir a 90 armas, pues, se puede, pero bueno, no sé. Bueno, pero por lo menos este, bueno, pues nada, en este capítulo, amigos, nos hemos quitado algunas, nos hemos hecho dos misiones, ¿vale? Nos hemos hecho la de reeducación de Talia Benavides, ¿vale? En el cual hemos sacado a Matías de la Academia de los Verdaderos Yaranos antes de que la venen cerebro, ¿vale? Y luego hemos hecho, amigos, la misión de Philip Arzaga, que ha sido la de bola, hemos hecho la misión de bola alta de Philip Arzaga. En cual hemos tenido que ir a un campo de béisbol y luego hemos tenido que robar ni más ni menos que un avión militar y una máquina lanzadora de pelotas de béisbol. Así que no sé para qué, pero ya lo tenemos ya hecho. Así que nos han dado como recompensa un amuleto, ¿vale? Así que un amuleto, que es el de béisbol y 150 de experiencia guerrillera. Así que, pues nada, próxima misión que será en el 26º capítulo de la serie cooperativa de Far Cry 6, que lo tendréis en el canal de mi compañero y mi gran amigo Spider-Giri. Iremos, amigos, ni más ni menos que a por José Castillo. Así que vamos a juntarnos Espada, el resto de guerrilleros y nosotros. Y vamos a atacar la base aérea y a eliminar a José Castillo de una vez por todas. Así que ahora sí, amigos, vamos a ir ni más ni menos que por José Castillo. Y como recompensas, pues en este caso, lo acabo de ver, nos dan un avión y puntos.
Así que pues vamos a salir al menú principal, ¿vale? Y en este caso pues vamos a finalizar, amigos, el 25º capítulo de la serie cooperativa de Far Cry 6. Pues nada, amigos, pues por esta parte vamos a dar por finalizado el 25º capítulo de la serie cooperativa de Far Cry 6, que espero que lo reventéis a muchos likes. Nos lo merecemos, amigos, que hoy hemos hecho dos misiones, la misión de Talia Benavidez y la misión de Philip Arzaga, en el cual la misión que hemos hecho de Philip Arzaga me ha gustado porque hemos robado un caza del ejército, así que no ha estado nada mal esa misión. Y la de Talia Benavidez, pues bueno, no ha estado tampoco nada mal. Así que nada, le doy las gracias a mi compañero y mi gran amigo Spider-Giri por acompañarme una vez más, y David, aprovecha a decir algo antes de finalizar. Que chicos, nos vemos en el capítulo siguiente de la serie de Far Cry 6 en mi canal de YouTube, ¿vale? Cuando podamos hacerlo, y nos vemos en el próximo capítulo. Así que nos vemos, chicos. A darle a todo el mundo like. Bien, amigos, y desde el canal de Raúl SGM7, déjame crack, nos despedimos y nos vemos, amigos, en el próximo capítulo de la serie cooperativa de Far Cry 6, que será el 26º capítulo, en el cual lo tendréis en el canal de mi compañero y mi gran amigo SpiderGri, en el cual lo haremos cuando podamos. Así que, bien, amigos, y nos vemos en mi canal de YouTube con nuevos capítulos de la serie del juego de Hogwarts Legacy, y aparte con los capítulos de la serie cooperativa de Far Cry 6. Y nada, amigos, y adiós. Chao, chao. PlayStation.